Esta mañana, hermanos, entramos de lleno en el último mandamiento de los 10 que contiene el decálogo, el resumen de la ley de Dios, tal como tenemos en el libro de Éxodo capítulo 20 o de Deuteronomio 5. El último mandamiento dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Y entramos, como digo, en un mandamiento que termina, cierra la serie de esos diez mandamientos, que a su vez, como todos sabemos ya, se reducen en definitiva a la manera en que hemos de entender el amor, porque los 10 mandamientos se resumen, como toda la ley, en la palabra amor. La palabra amor, entendida conforme a las escrituras, es esta, lo que aquí se resume en los 10 mandamientos: amarás a Dios, amarás a tu prójimo. Estamos en la parte de la ley, la segunda tabla, llamado el segundo grupo de mandamientos, que se refiere a nuestro prójimo. Y, en consecuencia, dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás su mujer, siervo, sierva, buey, etc. Estamos delante de un mandamiento algo distinto, un poco diferente de los otros, porque todos los demás mandamientos que hasta aquí hemos comentado son mandamientos que se refieren a actos, se refieren a cuestiones o a cosas que se realizan con actos externos. Por ejemplo, matar. Por ejemplo, cometer adulterio. Por ejemplo, hurtar. Por ejemplo, hablar contra el prójimo falso testimonio. Incluso dentro del grupo de mandamientos que se refieren a Dios, también esos mandamientos se refieren a actos, naturalmente actos que tienen que nacer ya de dentro del corazón, pero que se exteriorizan normalmente, se exteriorizan, salen fuera. La persona que tiene otros dioses, pues normalmente los tiene, de una forma u otra, se exterioriza, se ve. Y así, una serie de cuestiones, ¿verdad? Pues el hacerse imágenes, el no observar el día de reposo, el tomar el nombre de Dios en vano, todos estos mandamientos que evidentemente proceden del corazón siempre. Es decir, me refiero que la transgresión de cualquier mandamiento es algo que tiene su raíz en el corazón. El pecado que todas estas infracciones supondría, pues se origina dentro de un movimiento, de una disposición maligna del corazón. Pero lo característico de casi todos esos mandamientos es que salen fuera, tienen su exteriorización. Y aquí tal vez está la diferencia con este décimo mandamiento. En el décimo mandamiento nos encontramos con un mandamiento en el que la idea principal, fijaos que estamos hablando aquí de proporciones, no estamos hablando de manera tajante, como si en forma cuadriculada. Estamos hablando de la impresión principal, la idea fundamental. La idea fundamental aquí recae no en un acto, no en algo que sale fuera, en algo que se exterioriza, no en una forma de pecado que se puede observar, sino que este mandamiento principalmente se refiere a algo que está dentro, que está ahí en el corazón y que, desde luego, por algún lado se va a manifestar, porque la persona que codicia
La persona que codicia, pues va a ser impulsada, va a ser empujada a realizar ciertos actos, normalmente. Y esos actos pues serán los que ya están en la ley catalogados. Serán actos de hurto, o de adulterio, o de homicidio, o de cualquier otra forma, cosa. Pero lo que aquí en el décimo mandamiento se dice es algo que se refiere a la disposición del corazón. El codiciar, que en sí mismo, el hecho mismo de la codicia, no se observa, no se ve, no se traduce en actos inmediatos. Digamos que aquí en el décimo mandamiento se depura y se saca aparte lo que hay en el corazón, independientemente de las cosas que luego se cometan. Codiciar no se traduce por sí mismo, se traducirá en otros actos, en adulterio, en hurto, en otras formas, en homicidios, etc. Pero el hecho mismo del codiciar es algo que está siempre interno. Naturalmente, pues, estamos delante de un mandamiento que va buscando la raíz, va buscando la fuerza principal de donde emana y de donde salen todos los demás actos. Y también es la manera que la ley tiene, la ley de Dios, la palabra de Dios, de poner una clara limitación o delimitación a lo que es el pecado. De manera que comprendamos que además de ciertos actos que están catalogados, también se entiende a los ojos de Dios como pecado, como manifestación del mal, los sentimientos y aquellas cosas que pertenecen al área o al ámbito del deseo maligno, del deseo contrario a la ley de Dios. Y esto es importante porque la Escritura, lo que nos quiere decir con esto, lo que Dios nos está diciendo, es que no debemos pensar nunca que pecado solo consiste en algunas acciones, que el pecado solo es algunos cuantos actos, estos 8, 9, 10 o 9 que hay aquí, actos externos, y que el pecado solamente lo podemos entonces comprender y entender y lo podemos delimitar a través de acciones, y que si no hay acción entonces no habría pecado. En esto, la ley de Dios y la ley de los hombres, la ley humana, las leyes humanas, se diferencian totalmente. Las leyes humanas solamente van a castigar y van a considerar delito cosas que se han realizado, que están hechas como actos. O sea, las intenciones en las leyes humanas no cuentan, en el sentido de que una intención solo una intención nunca será condenada. La persona, para poner un ejemplo simple y sencillo, la persona que tiene el deseo de matar a alguien, tiene el deseo. Aunque lo dijera, solamente por decir que tiene el deseo, eso no sería delito, no se la podría castigar. Solamente por reconocer un deseo, me refiero, siempre que no incurra en una amenaza, ni una coacción, ni nada de esto, sino simplemente el decir es que yo tengo este deseo, está ahí. Eso ninguna ley del mundo pues iba a condenarlo, ninguna persona iba a ir a la cárcel, ninguna persona sería considerada un delincuente por el hecho de decir es que tengo el deseo de matar a una persona.
es que tengo el deseo de robar tal cosa, o es que tengo el deseo de cometer cualquier otro de los delitos que están considerados o penados en las leyes humanas. Es decir, las leyes de los hombres no tienen en cuenta esos deseos, esa especie, diríamos, de inclinación irresistible a hacer una cosa, o de una cosa mala. No se considera delito eso. Se podrá reprobar moralmente, se podrá, en fin, criticar de alguna manera u otra, pero no se considerará nunca delito. La ley de Dios en ese terreno es diferente, y este es el mandamiento en donde vemos esto. La ley de Dios no solo tiene en cuenta los hechos, no solamente tiene en cuenta el acto de matar, de cometer adulterio, de robar, etcétera, sino que también tiene en cuenta la ambición de hacerlo. La ambición de hacerlo. La palabra codiciar, que es la que tenemos aquí, es una palabra interesante, como todas las palabras bíblicas, que vale la pena siempre pues analizarlas y estudiarlas. Lo mismo en una lengua como en otra, del Antiguo o del Nuevo Testamento, en esa palabra ambicionar o codiciar, como se suele traducir, hay una idea simplemente de intención muy fuerte, de una especie de movimiento, de deseo de nuestra voluntad, que es casi irrefrenable. Y codiciar por sí solo no es que sea malo. Fijaos que en realidad la idea, como por ejemplo esa misma palabra aparece en un texto que es en Primera de Corintios 12, en Primera de Corintios 12:31, en Primera de Corintios 12:31, y este es el tema de las traducciones, cuando dice aquí: procurad pues los dones mejores. Esta expresión, procurad pues los dones mejores. Este procurad, esta palabra procurad, aquí, es decir, en nuestra Biblia castellana, palabra procurad, es la misma palabra, exactamente la misma, que tenemos cuando aparece en la carta a los romanos, cuando en 7:7, Romanos 7:7, cita, se refiere al mandamiento que estamos viendo hoy. ¿Qué pues diremos? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. La traducción que tenemos de esta misma palabra, la palabra codiciar aquí, o la palabra procurar aquí, no dice, en realidad no dice el apóstol, procurad pues los dones mejores. Procurad los dones mejores. No, sino que dice, codiciad los dones mejores. Ambicionad los dones mejores. Es que es la misma palabra la que está en uno que en otro. No se trata de procurar, la idea de procurar en el castellano nos da una sensación de sí, es un deseo, pero un poquito más suave, un poquito más flojo. Hay que procurarlo, en el sentido de que hay que hacer lo que se pueda. Pero no es la idea de codiciar. Porque la idea de codiciar, lo que hay en el mandamiento, la idea de codiciar o ambicionar, que puede ser codicia o ambición buena o mala. En principio la palabra no quiere decir ni bueno ni malo, quiere decir un movimiento muy fuerte, un deseo muy fuerte. Un deseo muy fuerte de tener algo, de poseer algo. Si eso es bueno, si lo que queremos es bueno, pues esa codicia, o sea, esa ambición, también es buena, es santa. La palabra se tiene que entender bien. Y si eso que se ambiciona o codicia es malo, pues evidentemente la idea entonces es de que se trata de algo pecaminoso. El problema a veces está en el uso de las palabras. Y también fijaos que normalmente en castellano la palabra codiciar ya está marcada, esa palabra ya está marcada con un sentido malo casi siempre. E incluso se habla
de la avaricia o de la codicia, que es idolatría, que es pecado. Y es que dentro del uso normal de esta palabra, un porcentaje muy alto del empleo de la palabra, casi siempre es en sentido malo. Pero aquí en Romanos, perdón, en 1 Corintios 12:31, lo que tenemos es en realidad una expresión de una codicia santa, de una ambición santa. Codiciad los dones mejores, codiciad los dones mejores, ambicionad los dones mejores. De manera que en ese aspecto, fijaos que hay algo interesante, y es de que la ley de Dios no viene a poner un freno al sentido de desear algo fuertemente, con todo nuestro corazón. Incluso aunque fuese una cosa, no me refiero yo solo a cosas espirituales, me refiero a cosas incluso materiales que sean buenas y legítimas. Por ejemplo, la persona que tiene una profesión, la persona que tiene una determinada función en la vida y desea superarse, desea prosperar, desea llegar a una meta, y para ello pues pone todo su empeño en el lugar que corresponda. Estamos hablando no desplazando a Dios, no arrinconando a Dios, sino teniendo, como es evidente, Dios en su primer lugar en la vida. Pero el hecho de desear algo que sea legítimo, de esforzarse, de tener una santa ambición por algo bueno, eso no es pecado. La Biblia, en ese aspecto, la palabra de Dios, no condena ni declara que sea pecado el tener una fuerte inclinación para conseguir algo que sea legítimo. Lo digo esto porque a veces en una manera equivocada de entender la fe cristiana, mucho ocurre en el mundo evangélico, es que se ha querido tanto espiritualizar las cosas, que se piensa que desear algo de carácter material, eso es pecado. Lo cual no es cierto. El desear algo material que sea legítimo, para lo cual hay que esforzarse, para lo cual tiene que haber un deseo fuerte para lograrlo, eso no es pecado. No, la ley de Dios no dice nada contra eso. La codicia de que se habla, o contra la que se habla en la ley de Dios, en los 10 mandamientos, no codiciarás las cosas que pertenecen a tu prójimo, el mandamiento va por ahí, no intentarás apoderarte o adueñarte de aquello que pertenece a tu prójimo, que por lo tanto no entra en las cosas legítimas que tú puedes desear, y no intentarás por medios fraudulentos, por medios dudosos, de apropiarte de ello. Es decir, no solo no lo harás, que eso ya está prohibido, eso ya está condenado. Cuando dice no hurtarás, cuando dice el mandamiento no hurtarás, ahí se prohíbe el acto de hacerlo. Pero lo que aquí dice el 10º mandamiento es que no solamente no lo harás, es que no lo codiciarás, no lo ambicionarás. La ley de Dios te dice que eso también es pecado, y que por lo tanto la gracia de Dios que viene a perdonar el pecado también se referirá a eso. Es decir, tenemos que reconocer que eso es pecado. Porque habría una posibilidad, y esa es la experiencia que el apóstol San Pablo nos cuenta en Romanos capítulo 7. La posibilidad, digo, de que algunas personas quieran limitar el pecado solamente a acciones. Y digan, mientras yo no haga algo malo de lo que la ley de Dios dice, pues ya está, no he pecado. La interpretación farisaica era esta interpretación.
Los fariseos interpretaban de esta manera la ley, solamente a base de actos externos, como si se refiriese la ley solo a hechos que se exteriorizan. Y por eso los fariseos tenían la convicción, tenían la certeza de que ellos estaban perfectamente cumpliendo toda la ley. No solo eso, de que era posible hacerlo. Ellos estaban convencidos de que, como la ley solamente se refería a actos externos, y solo miraban, en realidad miraban solamente esos 9 mandamientos. En el fondo no habían entrado en su sistema de pensamiento, no habían entrado a considerar lo que quería decir el 10º mandamiento. Y los fariseos se sentían justos. La parábola famosa del publicano y el fariseo. El fariseo oraba a Dios como un hombre que no tiene ninguna idea de lo que es el pecado, no tiene conciencia de pecado, y no la tenía porque, como su idea del pecado era que solo se refiere a actos, él decía: yo no mato, yo no robo, yo no cometo adulterio, yo no tengo imágenes, yo no tomo el nombre de Dios en vano, yo no levanto falso testimonio contra mi prójimo, yo no quebranto el día de reposo, honro a mi padre y a mi madre. Todo eso aparentemente era así. Luego la conclusión del fariseo decía: por lo tanto, yo no tengo pecado, no tengo pecado, no hay pecado en mí. Un hombre así no entiende jamás lo que es la gracia, no la necesita. No hay conciencia de pecado. Al no haber conciencia de pecado, no hay necesidad de la gracia, no hay necesidad del perdón. En definitiva, la lógica nos lleva a que no hay necesidad de Dios tampoco. Y en el fondo, el hombre que no tiene conciencia de pecado es un hombre sin Dios. Las cosas van así, de esta manera. Independientemente de que pueda decir si hay Dios o no hay Dios, pero quiere decir que en la práctica vive sin Dios, no necesita nada. El fariseo era esto. Esta es la situación del fariseo, es la verdadera situación del fariseísmo. San Pablo, que también había sido antes un fariseo, él tenía conciencia, como nos dice en la carta a los Filipenses, de que él, en cuanto a la ley, era irreprensible. En cuanto al cumplimiento de la ley, irreprensible, porque todo lo que se podía hacer o no hacer, es decir, que consistiera en actos de la ley, él lo hacía. Y nadie podía decirle: Saulo, has quebrantado el día de reposo. No, no, él sabía todas las posibilidades que había de quebrantar el día de reposo, todas las opiniones de todos los maestros, todas las cosas, y se pasaba incluso, se pasaban, como los fariseos, se pasaban para no quebrantar el día de reposo, por ejemplo, se pasaban, hacían todo lo necesario y mucho más para no quebrantarlo de ninguna manera. Y de las demás cosas igual. Porque nunca, nunca habían considerado realmente que el pecado tiene su raíz en el corazón. Y que son, como dijo el Señor Jesucristo, actos que salen del corazón, actos que nacen de lo más profundo del sentimiento, del deseo, de la ambición humana. Y eso es algo que está ahí en el corazón. Pues bien, el 10º mandamiento viene a decirnos: ahí donde está el asiento mismo, la silla de donde, o la fuente de donde sale eso, ahí también hemos de decir que es pecado. Es decir, el mero ambicionar aquello que no es legítimo es pecado. Y eso nos va a llevar al siguiente paso, que es: por lo tanto, también de eso debemos arrepentirnos, también por eso debemos sentirnos humillados, también por eso debemos pedir el perdón a Dios cuando nos referimos, como en la oración del Padre Nuestro: perdona nuestros pecados. La ley, como estamos viendo en ese aspecto, y San Pablo nos lo dice en Romanos 7, tiene esa función.
tiene la función, entre otras funciones, claro está, de sacar a la luz realmente qué es el pecado, qué es el mal, en qué consiste el mal. ¿Solamente consiste en hacer 4, 5, o sea 9 cosas mal? ¿Solamente eso? No, el mal, como está enraizado en el corazón, tenemos que entenderlo incluyendo la raíz también. No solo los frutos que podamos ver nosotros los humanos. Los humanos podemos ver frutos del mal, podemos ver frutos del pecado. Claro que sí, podemos ver pues, cuando una persona ha matado, o cuando una persona ha insultado a otra, ofendido, o cuando una persona ha robado, ha hecho adulterio. Eso lo podemos ver y podemos decir, ahí hay una transgresión, claramente. Pero la Biblia no se detiene en eso, no se para ahí, no dice solo esto, sino también lo que hay en el corazón del hombre, en el corazón, en lo más profundo del corazón. Acordaos que el Señor Jesucristo, en su Sermón de la Montaña, precisamente va por esos derroteros, cuando en el capítulo 5 se refiere a esto. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpado del juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje, es decir, que en el sentido de la ira, que se enoje contra su hermano, será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Lo mismo cuando se refiere al adulterio. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por lo tanto, lo que dice aquí es la ambición de poseer algo que no puede poseer porque no es legítimo poseerlo, eso también está. No solamente el acto, sino también la ambición. El deseo real, la ambición de tener algo que pertenece a otro. Y por lo tanto, con esto lo que la palabra de Dios nos está diciendo es eso que en el mundo no se considera pecado, nosotros lo hemos de incluir dentro de todo lo que es pecado. O sea, que no se trata de hacer la vida insoportable a nadie, no se trata de decir, pues cada vez que tengo un mal pensamiento, pues ya estoy condenado. Eso sería una interpretación al estilo católico, ¿verdad? No es esto lo que dice. Esto es que no separemos esa cuestión de lo que es el pecado, que no la desechemos, que no pensemos que eso no tiene importancia, que no pensemos como la gente de este mundo no se turba ante un mal deseo. Para la gente de este mundo su conciencia está tan endurecida que no les preocupa en absoluto el tener esta codicia o ambición de poseer lo que otro posee, la ambición ilegítima, mala, eso no les perturba. Pero al cristiano no le puede dejar indiferente. El cristiano sabe que eso es tan pecado como el acto de cometer lo mismo. Y por lo tanto, si en su corazón ha aparecido eso, tiene que incluirlo entre las cosas de las que ha de pedir perdón, de las cosas de que se tiene que arrepentir, de las cosas de que Dios le tiene que limpiar. Tiene que hacerlo también. O sea, no lo descartemos. Y este mandamiento, precisamente porque es un mandamiento que no se refiere a hechos, a actos, aunque luego se puede traducir en actos, pero que mira directamente al deseo y a la ambición y al sentimiento del corazón, este mandamiento es el que de una manera más directa pone de relieve nuestra pecaminosidad, la pecaminosidad humana, el carácter caído de la naturaleza humana. Y San Pablo, cuando, como reconoce en Romanos 7, dice, yo no sabría
se refiere a esto, y es importante reconocer que él se refiere a este mandamiento en Romanos 7, y lo hace utilizando ese mandamiento porque él se había visto frente a todos los demás mandamientos, y frente a los demás mandamientos él no tenía conciencia de pecado. Antes, me refiero, en su estado como fariseo. Como fariseo, frente a los demás mandamientos, no tenía conciencia de pecado porque, como la gente hoy día alrededor nuestro, pues no tiene conciencia de pecado porque normalmente se refieren o piensan que si hay algún Dios y si hay alguna ley de Dios, más o menos es no matarás, no comerás, no harás el adulterio, tampoco ya queda hoy muy claro, no matarás y no robarás. Casi siempre son esas dos cosas los que la gente dice, yo no mato y no robo. No es casualidad que digan eso. Fijaos que no es casualidad que la gente, cuando quiere hablar de su justicia propia, casi siempre sacan el yo no mato y no robo. Porque esto quiere decir que han reducido la ley, cualquier ley que hubiera, la han reducido a esos dos mandamientos. Ya los demás, por supuesto, no los tienen en cuenta, nada sobre el día de reposo, nada sobre otras cuestiones, de tomar el nombre de Dios en mano, todo eso ya es que hasta lo ignoran incluso, ¿no? Pero lo que les ha quedado en su conciencia como mínima ley es robar o matar. Y dicen, si yo no hago esto, y eso para mí eso es la ley, lo máximo, quiere decir que yo no soy pecador. Quiere decir que no tengo necesidad de perdón, ni de arrepentimiento, ni de nada. Fijaos hasta ahí. Bueno, un fariseo no había reducido la ley tanto. No había reducido la ley a dos mandamientos. Un fariseo había reducido la ley a 9. Y todos entendidos en las obras de fuera. Pero el apóstol Pablo dice, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia. Si la ley no dijera, no codiciarás. Y es una experiencia suya personal. Una experiencia suya personal. Hay muchas cosas a hablar de Romanos 7, desde luego, y muchas formas interpretativas también en el pueblo de Dios, pero hay algo aquí ineludible, y es que el apóstol selecciona el décimo mandamiento y habla del décimo mandamiento porque el décimo mandamiento es el mandamiento que más directamente le puede revelar a una persona que es pecadora. Después de haber cumplido los otros 9 mandamientos, resulta, sin embargo, que es que aún hay otra cosa que no se ve. Y es todo lo que hay de ambición mala, de codicia pecaminosa, de malos deseos o malas intenciones. Lo que está dentro del corazón. Es del corazón de donde salen luego las malas obras, las malas acciones. Esta es la importancia de este décimo mandamiento. La palabra de Dios, desde luego, nos ha estado enseñando lo importante que es la conducta. Yo no con esto no estoy diciendo, ni mucho menos, que lo externo no sea importante. Si toda la ley de Dios está diciendo y volviendo a decirnos lo importante que es lo externo. Los frutos como evidencia, por sus frutos conoceréis, no se pueden coger higos de las zarzas, etcétera, no se pueden mezclar esas cosas, ha de ser congruente todo consigo mismo, pero no se reduce solo a lo de fuera y a los frutos, sino que hay que mirar el corazón y hay que reconocer que el pecado también abarca o incluye esto. Así que, como decía antes, hace un momento, de esta manera, la ley de Dios lo que pretende es llevarnos a todos nosotros a una comprensión real
auténtica de lo que es el pecado, para que no estemos engañados, para que no se nos ocurra descartar lo que es pecado como si no lo fuera, y que no caigamos, por lo tanto, pues en una especie de farisaísmo, de pretensión de justicia, solamente porque no matamos, no robamos, o pongámosle unas cuantas más cosas. Con esto tendremos razones para invocar la gracia de Dios. Tendremos todas las razones para maravillarnos de que el perdón de Dios, la obra de Jesucristo, abarca también este pecado. Abarca también nuestras codicias, nuestras ambiciones malsanas, nuestros malos pensamientos, nuestras intenciones. Eso está incluido en la obra del Redentor que perdona nuestros pecados. Naturalmente, con todo lo que significa de arrepentimiento y de santificación y de progreso en el luchar a muerte contra todo ello. Igual que luchamos para no caer en el adulterio o en el robo, o no caer en otras formas de transgresión, hemos de luchar por la gracia de Dios y por la obra del Espíritu Santo y con el auxilio de las Escrituras y la luz que ya nos dan, luchar, digo, también para que no estemos en la transgresión contra este décimo mandamiento, y que por lo tanto la santificación abarque también, incluya también nuestros deseos, que estos deseos sean más santos, que estas intenciones sean más santas, que haya una inclinación del corazón hacia lo que es bueno. Esta es la idea. Eso es una buena noticia para el cristiano, y es una mala noticia para el fariseo. El cristiano se alegra de saber que eso también es pecado, porque quiere decir, primero, que también lo perdona Dios, repito, y que tiene que tener cuidado con ello. Y para el fariseo es mala noticia. Una mala noticia porque, como le viene a decir que es pecado una cosa que le perturba ahí, que antes no la consideraba, no, o no la quiere considerar pecado, la tiene ahí asentada, o se entrega a esos malos pensamientos, a esas malas intenciones, pues ahora viene la noticia mala para el fariseo de que no, es que esto también es pecado. Y debes arrepentirte de esto. Y debes pedir la gracia de Dios para el perdón y para la santificación. Así que el fariseo, cuando oraba, en la parábola del fariseo, cuando él oraba, pues Señor, te doy gracias porque esto y lo otro, y yo soy así, hago esto y hago lo demás allá, y tengo tanto y doy cuanto más, y todo eran buenas obras en su haber, y no había conciencia ninguna de pecado, pues porque no habían hecho nada malo. Hacer cosas malas es pecado, pero la ambición de ellas, el deseo de ellas, también es pecado. Y esa es la raíz de la cuestión. Y este es el mandamiento que pone el broche final a la ley de Dios. La ley de Dios, por lo tanto, hemos visto bastantes cosas, y seguramente el domingo que viene, en una última consideración de todo el tema este, con lo cual cerraremos posiblemente este ciclo, pues veremos que entre las muchas funciones que tiene la ley está esa: señalarnos el buen camino, pero también nos está señalando cuál es el mal camino. El mal camino en el que no debemos ir, el buen camino en el que debemos ir, y eso en la gracia de Dios, por la obra de su Espíritu Santo, con el poder de Dios mismo, es el camino en que debemos andar. No hay otra cosa, y todas las demás filosofías y todas las demás tergiversaciones que puedan hacerse, estas cosas solamente conducen al desastre y conducen a un enfrentamiento con Dios mismo. El cristiano recibe esto como buena noticia, y
y da gracias a Dios. Señor, gracias porque nos has enseñado el camino. Tu ley es un buen camino. Danos el poder y danos la sabiduría para andar en ese camino, porque es bienaventurado el que anda en los caminos de la ley de Dios. El Señor os bendiga.